El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Para eso estamos aquí con ustedes. Bienvenidos a nuestro Paso a Paso. Nos conectamos una vez más felices de compartir nuevos temas, nuevas experiencias con nuevos expertos en nuevas coreografías, como la de Moni. Moni, acá la coreografía que está haciendo. Sí, para estar con ustedes y aprender. Le estaba diciendo a Leo que sería hacer nuestro siguiente paso. ¿Cuál va a ser el paso? Hacer una coreografía para Paso a Paso. Hagamos un concurso y entregamos boletos para quien le haga coreografía a la canción de Paso a Paso. Bienvenidos. Hoy, claro que yo no sé la verdad si yo sabría. Bueno, a mí no me va muy mal bailando, pero con el tema de la integración sensorial, no sé si para la coreografía ahí me vaya muy bien, me enredo. No, de pronto sí me va bien. Bueno, no sé. Ahora cuando averigüemos un poco más del tema, me cuenta si se le mide o no se le mide. Sí. Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a este Paso a Paso. Yo escuché que dijo boletas. Les tengo boletas. Les tenemos hoy boletas porque... Nah. Una institución que adoramos en esta ciudad, que ha trabajado muy de la mano con la alcaldía, con programas como Tejiendo Hogares, Buen Comienzo y otros, y que ha impactado a millones de niños a lo largo de estos 35 años, está de cumpleaños. Les estoy hablando nada más y nada menos que de Canto Alegre, que este sábado va a celebrar sus 35 años de existencia, de fundación, de millones, miles y montones de canciones, de niños felices, de coros, de hermosas presentaciones, de bonitas y bien hechas coreografías. Entonces, las boletas son para ir este sábado al teatro, ¿es en el Metropolitano? Sí, sí, Teatro Metropolitano, donde además de, por supuesto, el show, de estos shows y estos montajes a los que ya Canto Alegre nos tiene bien acostumbrados en esta ciudad desde hace 35 años, va a haber un bazar. Un bazar en la parte de afuera del teatro, o sea que la gente que no tenga de pronto la oportunidad por alguna razón, temas de tiempo, horarios de ir al concierto, pues puede darse la pasadita por el bazar también. Nosotros tenemos 10 boletas, Moni, 10 boletas para entregar. Entregaremos 5 pases dobles para que vayan en familia, para que puedan ir acompañando a uno de sus pequeños para este sábado 17 de agosto a las 3 de la tarde. Es el concierto que estará entregando Canto Alegre en sus 35 años cantando y andando. ¿Qué hay que hacer, Moni, para ganarse las boletas? Lo que tienen que hacer para ganarse las boletas es simplemente ingresar a nuestra página de Instagram, ahí está Paso a Paso TV, comentar, seguir las instrucciones que ahí están, pero un dato importante es que tienen plazo hasta hoy, 7 de la noche, porque las boletas debemos entregarlas a más tardar mañana. Eso se vende como arroz y pues hay función este sábado y ahí les queda el concurso. Punto aparte. Escuché que dijo función. Participando. Le tengo la función para este fin de semana y empieza hoy. Es una función extraordinaria que no estaba como en la agenda y en el calendario de muchos, pero que las cosas buenas aparecen así, de sopetón, y uno tiene que integrarlas rápidamente a sus sentidos y saberlas asimilar como manda la ley. ¿Y cómo manda la ley? Pues yendo, aprovechando estos eventos, y les hablo nada más y nada menos de No Nos Digamos Mentiras, una obra escrita y protagonizada por Leonardo Jiménez, que hoy se va presentar en Casa Teatro del Poblado hoy, mañana y el sábado. Mañana vamos a entregar boletas para los televidentes. Listo, de Paso a pues Paso. Para que estén muy pilosos, pero para que se animen los que quieran ir hoy o tengan el tiempo hoy y no mañana o no el sábado, o el sábado quieran ir a Canto Alegre, pero entonces hoy van a Casa Teatro del Poblado o esperan a ver si se ganan la boletica mañana y si no, igual caiga que allá se la venden. Es barata, buena, bonita y barata y libra 2 horas de carcajadas aseguradas. Yo puedo dar fe de ello, tanto que repetí y me reí más la segunda vez que la primera, que es mucho cuento.
cierto? Entonces, nada, muy invitados también a apoyar a Leo, que se presenta hoy, mañana, y el sábado en Casa Teatro del Poblado. ¿Algo más por anunciar? No, qué más vamos a decir, ya después, después de semejante publicidad. No, contarles que nuestra línea está abierta, 268-6033, para hablar de la integración sensorial relacionada o enfatizada con el tema de la alimentación. ¿De qué estamos hablando? ¿Eso con qué se come? ¿Qué es lo que pasa? 268-6033, para que nos pregunten, nos hablen de sus experiencias, sus inquietudes, y aprendamos todo sobre este tema de la integración sensorial. Lo que a mí se me quedó claro, para responder a la pregunta de con qué se come, es que se come sin pantallas. Si yo no sé con qué, pero definitivamente sin pantallas, porque ya vamos a ver, quienes se vieron el programa de los efectos de comer frente a las pantallas, tienen bastante que ver con lo del el trastorno de desintegración sensorial, con todo lo que hoy vamos a hablar, porque muchas de esas funciones que se ven alteradas por una pantalla a veces pasan sin que esté la pantalla, y es ahí que diría yo cuando hay realmente un problema más allá de la pantalla, porque aquí digamos hay un componente, hay un factor detonante, pero ¿qué pasa cuando todas esas alteraciones de las que hablamos esta semana se presentan como sin razón aparente? Pues de eso vamos a hablar hoy, entre otras, porque próximamente esta ciudad se prepara para hacer por primera vez la sede del Congreso Colombiano, el primer Congreso Colombiano de Integración Sensorial. Entonces hay un grupo de profesionales muy estudiosos, muy acuciosos, muy dedicados a este tema por estos días en la ciudad, para responderle a la ciudad y al mundo como se merece frente a un tema tan delicado como puede ser un diagnóstico de un trastorno en un niño. De eso vamos a hablar hoy, pero antes... Sí, también hemos hablado de la cantidad de diagnósticos que hoy existen, bueno, cuál es el límite, qué tan ciertos son, qué tanto se nos está yendo la mano, y muchos padres nos angustiamos con X o Y diagnóstico que puedan tener nuestros hijos, pero hay cosas muchísimo más graves, y uno llega a la conclusión viendo estas cosas de que el amor todo lo puede. Ahí está el video con el que nos conectamos para decir que el amor todo lo puede, vence todas las limitaciones, y qué mayor integración sensorial que la de esta pareja, porque ahí total, los dos... Total, absoluto, equipo, pero descrestador. Muy bonito el mensaje tal vez que queda ahí de fondo, y bueno, nos preparamos entonces para recibir este tema, que hay que hacer una aclaración. Yo dije que era el primer congreso en Medellín, es que es en Colombia, va a ser en Bogotá, pero es la primera vez que se hace en Colombia, para hacer ahí la aclaración. Dicho esto, ahora sí, concentrémonos en nuestro tema. Vamos al fondo del asunto y comenzamos con nuestra vida real. Invitamos a nuestro set a Marcela Aristizábal, que viene con su hijo Federico Gallo. Marcela es docente y Federico tiene 5 años. Fede, ¿cómo estás, Fede? Bien. ¿Todo bien? Ah, viste, muy elegante. Me gusta mucho tu camisa. ¿Vamos a cambiar? Gracias. ¿Cambiamos de camisa? No. No. Pero la de Leo también está bonita. Esa está bonita. ¿No te gusta la de Leo, Fede? Esos dinosaurios están más chéveres. Cierto. Cierto, cierto. Marcela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Docente, gracias. Sí, docente. ¿De primaria? No, de bachillerato. ¿De bachillerato? De bachillerato, sí. Qué bien, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, aquí hemos hecho un par de programas al respecto, quizá ya hace mucho tiempo, hace unos, por ahí 600 programas. Todo lo que llevamos lejos. Aquí sí que hay que integrar los sentidos para podernos encontrar todas las tardes con ustedes, con buenos temas y con la mejor disposición, y aunque hemos hablado ya de este trastorno, hoy vamos por supuesto a hablar de él, porque hay un motivo específico, que es este congreso que por primera vez se hace en Colombia, pero además vamos a darle una orientación que no le hemos dado antes, y es apuntándole un poco al tema de la alimentación, que es uno de esos problemas, entre comillas, a los que la mayoría de los padres nos enfrentamos. No es un asunto fácil en esto de la maternidad. Muchas dudas, muchas preguntas, un proceso que toma tiempo y que en algunos casos, cuando hay algún trastorno, como es el caso, pues se dificulta aún más. Conozcamos la historia. Sí, claro, este es Federico. Fede nació con una malformación en el esófago, estaba desconectado a su estómago.
Entonces se le llama atresia de esófago. Y tenía una conexión a pulmón que se le llama fístula traqueoesofágica. ¿Y eso cómo lo detectaron? ¿Por ecografía? ¿Cuando nació? No, fue por ecografía. De hecho, yo tenía polidramios, que era mucho líquido amniótico. Entonces se dieron cuenta que había algo, porque generalmente los niños en el vientre tragan líquido amniótico. Y yo estaba acumulando. Entonces se dieron cuenta que había algo y cuando hacían ecografías no le detectaron el estómago al niño. Claro, lo que pasó era que como estaba vacío no se podía ver por radiografía. Entonces Fede nació, tuvimos que desembarazar a 31 semanas. Ay, eso sí suena desembarazar. El término médico. Así fue que Jacobo contó en la guardería cuando yo tuve a Florencia. Mi mamá ya se desembarazó. Ya se desembarazó. Sí, suena muy raro, pero también es muy lógico. Pero sí, es un término médico. Sí, es un término médico. Ellos decían, bueno, ¿vamos a desembarazar o no? Entonces, nació a las 31 semanas y, bueno, ellos le pasan una sondita y se dieron cuenta que efectivamente la sonda pasó, pero se devolvió. O sea, ahí no llegaba a estómago. Entonces, ahí empezó todo como nuestra historia. Bueno, hoy ya después de este tiempo estás contando esta historia como ya muy tranquila, pero me imagino la angustia de esos momentos, incluso de la decisión de la desembarazada, ¿no? Claro, sí. De hecho, es una historia para mí muy bonita. Es muy bonita porque nos ha enseñado muchas cosas y por eso me encanta estar acá, poder llegar a otras mamás que yo sé que están pasando, quizás no por la misma situación, pero cosas similares, que se den cuenta que a pesar de todo hay una esperanza, y llevar esto a las otras personas me parece espectacular. Entonces, bueno, contamos, entonces Fede nació, tuvimos que operar a los 2 días de nacido, o sea, estamos hablando de un niño que pesaba 1.450 gramos, entonces era bien chiquito y, bueno, tuvimos la primera cirugía. Ha sido un proceso muy largo porque cuando le hicieron la cirugía, el esófago cerró así, o sea, se cerró, cicatrizó para adentro. Entonces, Si no hubieran hecho entonces nada. Sí, claro. O sea, lo que dio la cirugía era unir el esófago. Era conectar. Sí, era conectarlo. Pero no hubo conexión. Y al cicatrizar, cicatrizó hacia adentro. Cicatrizó así. Lastimosamente, el esófago es un órgano que es bien complejo porque uno no sabe qué esperar, ¿cierto? Esa fue nuestra primera cirugía y luego empezamos a hacer unas dilataciones de esófago que se metían unos utensilios y se abría el esófago. Tuvo 9 dilataciones de esófago y en la novena se nos rompió el esófago. Entonces ahí tuvimos una segunda cirugía. Después de la segunda cirugía fue más fácil, digamos, porque el esófago no se cerró, sino que quedó ahí. Pero empezó... ¿Su alimentación durante todo este tiempo qué? Él se alimentaba por gastrostomía. Él nació, como te digo, después de la primera cirugía, se le hacía la dilatación y él podía alimentarse, comer normal como lo hacía un bebé, pero... Claro, como se empezaba a cerrar, se empezaba a ahogar. Entonces uno le daba alimentación y le empezaba como a toser en medio de su alimentación. Entonces, claro, nos dábamos cuenta que necesitaba otra, pero era muy seguido. Las dilataciones eran mensuales. Imagínate un chiquito pasando por esto y tan chiquito tiene que ser por medio de un quirófano porque... Anestesia general. Anestesia general, pues, fue terrible. Pero bueno, entonces, después de la segunda cirugía fue más fácil. Dijimos todos, bueno, ya coronamos, estamos súper contentos, el equipo médico espectacular, todos muy contentos. Pero al año aproximadamente el niño empezó a presentar muchas neumonías. Y cuando le hacían examen se daban cuenta que eran bacterias del tracto intestinal. Y entonces estaba como la sospecha, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué tenemos en los pulmoncitos bacterias que no deberían de estar ahí? Entonces, el año pasado, en agosto del año pasado, decidimos volver a operar, entrar a ver qué era lo que estaba pasando y encontramos la sorpresa que el esófago estaba bien, pero volvió a crear la conexión al bronquio, o sea, el esófago y el bronquio estaban conectados. Entonces, claro, todo lo que él comía se nos iba para los bronquios. Paremos ahí, sí. Porque Fede con su silbido está anunciando que hay llamada de Carla, que está en el 268-6033, mamá de María Clara. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, gracias a ustedes. Muy bien, contento de escucharte, Carla. ¿Qué edad tiene María Clara? 3 años. Muy bien, ¿y cuál es tu pregunta, Carla, o tu experiencia con este tema hoy?
Bueno, quería pues ante todo felicitarlos por el programa. Casi no tengo pues como la oportunidad de verlos, pero los pude ver esta semana con la alimentación de las pantallas y fue como lo máximo pues ese programa. Qué bueno que te haya servido. Mi experiencia pues en cuanto a la alimentación de la niña ha sido muy difícil porque ella también fue canguro y ha sido siempre con desnutrición crónica. Sí, entonces yo quería como que me orientaran como qué puedo hacer para que para ella la alimentación sea algo más dinámico. Ok, Carla, pues el programa no es propiamente de nutrición, solamente que una de las características de la integración o desintegración sensorial justamente tiene que ver o tiene una relación muy directa con el tema de las comidas en muchos niños que desarrollan como varias efectos secundarios por el lado de la alimentación. Ya lo vamos a hablar con la experta para que nos explique bien cómo es. Quiero que estés muy atenta porque a lo mejor la niña pueda tener algo de lo que hoy se hable aquí y pueda ser intervenida desde el punto de vista terapéutico y no nutricional, pero yo creería que en primera instancia quien debe evaluarla, pues primero es un médico pediatra, no sé si un nutriólogo o demás que tenga que ver algo más estrictamente relacionado con el tema alimentario, pero sin embargo, pues muy pendiente ahí para que tomes lo que pueda servirte de hoy y estés pendiente a ver cómo le puedes ayudar a tu chiquita. Muchísimas gracias por participar, por llamar y qué bueno que te haya servido ese programa pues de las pantallas. Retomamos la historia porque entonces hizo una conexión ahí como atípica y pudo haber sido peor la consecuencia, ¿no? Sí, claro, pues si claro. Se habían dado cuenta que la comida se estaba yendo para allá. Sí, es cierto, claro, ya tuvimos una tercera cirugía el año pasado y bueno, hasta el momento vamos muy bien, muy contentos y avanzando obviamente con todo este proceso de alimentación de Federico, que a pesar de que hay una dificultad física muy marcada, hay un montón de cosas que se deben trabajar desde el principio y es... la integración sensorial. Fede está en esta terapia desde que tiene aproximadamente 6 meses y la ayuda que hemos recibido ha sido increíble, es increíble. Les cuento que Fede llegó como un niño muy temeroso, pues un niño que nace, está tanto tiempo en un hospital, tiene tantos chuzones, tantas conexiones, porque él estuvo la primera vez, fue más o menos 9 meses en el hospital, él salió con muchos miedos. Pues la integración sensorial nos ayudó a rescatar a este chiqui, a que tuviera estas vivencias, a que experimentara. Fede cuando era chiquito, bebé, era un niño rígido, con miedos, era el niño que uno le pasaba un juguete y no lo tocaba, no quería explorar el mundo, no quería tocar nada, no quería que lo cogieran, le daba miedo el cariño, las caricias. Entonces, ha sido un proceso muy bonito, como les conté ahorita, poder estar donde estamos hoy gracias a todo lo que hemos hecho, doctores, especialistas y obviamente terapeutas han hecho un trabajo fenomenal. Uno como papá después de esta historia queda igual, con desintegración sensorial, o sea, queda uno lleno de miedos, no lo toquen, no le hablan, no lo miren, no. La verdad era uno de los miedos que nosotros teníamos, sobre todo que fuera un niño consentido, mimado, que no lo dejáramos de pronto vivir o tener su vida, pero como papás, la terapia no solamente es para ellos, también es para nosotros, uno aprende cantidad de cosas. Yo cuando estaba con la experta ahorita, que la van a conocer, muchas veces me decían, no, estás parada como no debes estar parada, y uno decía, pero algo tan sencillo como mi comunicación no verbal que le estoy dando, me decía Marce, no repitas, o sea, deja como deja de ser tan intensa, deja que él... No le resuelvas todo. Claro, y no solamente eso, o sea, no le pongas más presión a la situación, porque uno entra en esa angustia. Yo siempre he dicho, Dios mío, que grite, que pegue, pero que coma, porque es que si grita puede vivir gritando y bueno, después lo manejamos. Pero la alimentación es algo que la tengo que asegurar todos los días en ciertas cantidades. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo es la alimentación? Bueno, que es en lo que nos vamos a centrar ahora con la experta. Sí, claro, bien, les cuento. Entonces, Fede, pues por sus problemas al principio tuvimos que ponerle una gastrostomía. Él tuvo un botoncito durante los primeros 3 años de la vida y se alimentaba por ahí, ¿cierto? No solo porque no podía hacerlo, sino porque le daba miedo hacerlo. Fede alcanzó
alcanzó a alimentarse, yo lo alcancé a alimentar por ahí unas 5 veces en la vida, y después de ahí, él como con todos esos miedos, todo lo que lo intervenían, él cerró la boca y dijo no más, o sea, no voy a recibir más. Era el niño que si tú le mojabas los labios, vomitaba inmediatamente, lloraba, o sea, la reacción era exagerada, creo. ¿Qué pensabas en ese momento? Yo sé que han pasado muchos años, terapia para ambos y demás, y la cosa está asimilada, pero ¿te acuerdas en ese momento, o sea, uno como papá no poder ver al niño comer de una manera normal, tragar, no sé, tomar algo? Mira, te cuento, en ese punto lo que yo sentía, la verdad, era más como gratitud, porque en ese momento Fede estuvo a punto de irse, ¿cierto? Entonces, para mí ya todo era ganancia. Entonces, digamos que esa posición que uno como madre pone también... ¿No lo recuerdas con angustia, entonces? ¿Qué? No, la verdad, o sea, el hecho de yo poder asegurar que se alimentara así fuera por gastrostomía, para mí fue una solución. Era un logro que se iba a ganar. Claro, muchas mamás de pronto les da mucho miedo hacerlo, pero cuando toca y se puede... Yo te amo. Claro, entonces yo decía, bueno, claro, me estoy tranquila porque tiene su gastro y le aseguro eso, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, desde el día uno vamos a trabajar, vamos a hacer las terapias, vamos a ir donde tengamos que ir, vamos a hablar con quien tengamos que hablar para poder, o sea, no quedarnos acá, porque yo no me imaginaba a mi hijo a los 18 años pues alimentándose por una gastrostomía. Yo decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y empezamos con las terapias, uno cree que alimentarse a los niños es llevarles comida a la boca, y yo aprendí en todo este proceso que no, en estos chiquitos que tienen una desintegración sensorial, hay que empezar a trabajar los alimentos desde las manos, las texturas, los olores, las temperaturas, diferentes temperaturas, para que ellos lo conozcan y pueda ser más fácil llevárselo a la boca, ¿cierto? Fede, obviamente fue un proceso largo. ¿En qué momento decían retirar la gastrostomía, le llamamos como más fácil. La gastro se la quitaron cuando pudimos hacer... El año pasado, ¿te acuerdas el día? Sí. ¿Qué día fue? El último día de abril, ¿y ese fue cuál día? ¿El día de la mamá qué? ¿Te acuerdas? No. El día más feliz de mi vida, ¿te acuerdas? Sí. Sí, fue un día maravilloso. Él se ríe y se acuerda mucho porque yo lloraba y lloraba y lloraba de la felicidad de ver ese momento. ¿Pero cuál fue la garantía? O sea, garantía, ¿uno cómo decide quitar eso? Porque pudimos asegurar la alimentación necesaria por la boca. Entonces podíamos asegurar el agua, podíamos asegurar las sopas. Él podía hacerlo simultáneamente. Pues, sí, comer se puede hacer. Entonces, a pesar de que tenía ese botoncito, él siguió asistiendo, él siguió trabajando, seguimos como todo este proceso, y pues con Luisa trabajamos que primero que tocara el arrocito, después que lo sintiera un poquito más húmedos, porque es muy diferente uno tocar un arroz seco a un arroz cocinado. ¿Cuál es tu comida favorita, Fede? ¿Cuál es? ¿La que más te gusta? Ya me digo ahora que me encantaba el sancocho, ¿cierto? ¿Viste que me encantaba el sancocho? La sopa de sancocho, no el sancocho, mijo. La sopa de sancocho. La sopa de sancocho y la sopa de frijol. Sí, le gustan las sopas porque digamos que es con lo que se siente cómodo, lo que ha comido casi que toda su vida. Entonces, él pide el sancocho. ¿Pero come sólidos? No, lo que pasa es que en la última cirugía que tuvo, el esófago le quedó muy estrecho por un gancho que tuvimos que poner, un gancho que se llama Vesco. Entonces, ¿cierto que sí? Sí. Entonces, nos tocó bajar otra vez a dieta licuada. O sea, él estaba aprendiendo a comer de nuevo sólidos, pero nos tocó devolvernos a dieta licuada y ya estamos casi listos. Vamos a tener vamos a empezar a hacer un examen para ver si ya estamos listos o no. Vamos a revisar ese esófago, cómo quedó, si estamos bien, si ya cicatrizó bien, para ya empezar a introducir los sólidos. Pero estamos con dieta licuada en este momento.
Muy bien, muchísimas gracias por la historia. Esto da cuenta de un proceso de integración sensorial. Claro, hay de base una causa absolutamente justificada, pero ¿qué pasa cuando todos esos síntomas, esas ganas de vomitar, cuando los niños prueban los alimentos, cuando los tocan, incluso cuando los ven, se presentan sin alguna causa aparente, que también se habla entonces de este posible trastorno? Lo vamos a hablar con la experta al regreso de este corte. A ustedes muchas gracias, Fede, vas muy bien, felicitaciones. Gracias. Eres un berraquito. Tremendo guerrero, Fede. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Muy valientes los dos, creo que ha sido, bueno, y en general el grupo familiar, esto no habrá sido un trabajo de ustedes dos solamente, también las terapeutas que han estado acompañando el proceso y empoderando a estos papás para llegar hasta donde hoy están y lo que les falta. Así que mucho ánimo y muchas ganas a echarle a este proceso porque van muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Marcela, Fede, muchas gracias. Vamos a irnos a la pausa con nuestro dato de paso a paso. El dato que nos dice, las dificultades en la alimentación son muy frecuentes en niños que presentan trastornos del desarrollo, alcanzando hasta un 80%. Entre un 14% y un 50% de los padres de niños entre el año y medio y los 6 años con desarrollo normal consultan por este motivo. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Emiliano y mamá, Santiago y papá, que con esa cometa me recuerdan una deuda que tengo pendiente, están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Además, dándonos muestras con sus fotografías de lo que es el vínculo y el aprendizaje. Todas esas fotografías están participando para la entrega de un cupo que tendremos, que ya entregaremos mañana, Moni, para el sábado. Ah, no, para el sábado. Para el otro sábado. Para el otro sábado, el 31 de agosto, que es este congreso que se estará realizando. Sí, señor. Se llevará a cabo el 31 de agosto. Creo que ni siquiera es el otro sábado. Sino no, arriba, mucho más. Siguiente, arriba. Mucho más arriba. Es que arriba, me confundí con el de Canto Alegre, que es este sábado. Canto Alegre lo vamos a entregar mañana, pero tienen plazo para participar hasta las 7 de la noche de hoy a través del Instagram. Ahí siguen las instrucciones y comentan para que entreguemos estos pases dobles que nos ha mandado Canto Alegre. Si quieren participar. Sí, si no, yo las tengo Leo aquí. Yo las tengo, no tengo problema. Cuatro hijos. Esperando boletas y no podemos participar. Muchísimas gracias a todos por siempre participar. Ustedes responden muy bien a los concursos y ahí está este abierto. Pues Canto Alegre habla por sí solo. ¿Quién no quiere ir a un concierto de Canto Alegre? Y es este sábado para celebrar sus 35 años. Hablamos hoy de integración sensorial a causa de la realización del primer congreso en Colombia de integración sensorial, que será en Bogotá, vuelvo y repito, no en Medellín, en Bogotá, pero tienen muchos terapeutas de Medellín que ver con la organización de todo este montaje y este evento. Una de ellas está con nosotros y es hoy la experta en Paso a Paso. Recibimos a nuestra invitada, que podría decir es la dueña de las respuestas esta tarde, Luisa Dueñas. Bienvenida. Mucho gusto. Luisa, ¿cómo estás? Terapeuta ocupacional, certificada en integración sensorial. Además, el título que más nos encanta anunciar, mamá de Mateo e Isabela. La recomiendo. Sí, sí, ya. Sí, funciona. Ella me dio sabe. A Luisa tengo mucho que agradecerle. Es la terapeuta de Jaco. Yo les hablé aquí en mi vida real de su dispraxia. Y bueno, ya le dieron de alta, Luisis. Salimos sí. Con Jacobo de esta, una más chuleada, gracias a Luisa que estuvo ahí súper dedicada, a Laura también de Sempi que tuvo unos periodos ahí también, acogió a Jaco muy bien, en general a todos, a Claudia, todos nos han recibido allá muy muy bien, unas terapias increíbles, Jacobo es uno antes y otro después de este proceso, así que de entrada gracias. Públicamente gracias, ya le he dicho que gracias muchas infinitas, gracias. Pero públicamente mil gracias. Pues vamos a hablar entonces hoy de la integración sensorial y del Congreso. Yo creo que conectemos un poco hablando del Congreso, qué es lo que va a pasar y por qué es tan importante. Bueno, este es el primer Congreso en Colombia a nivel de Latinoamérica. Hace 4 años fue, en el 2016 estuvimos en Perú.
Fue un proceso arduo, muy trabajado, pero vamos a estar a partir del 4 en Bogotá, en el Hotel Cosmos. Es la presentación de el tema precisamente de integración sensorial. Nosotros siempre lo hemos dicho y creo que te lo hemos dicho, se lo hemos dicho a los papás, integración sensorial no es la mano de Dios en un frasquito, pero si bien es uno de los temas que nos está llamando más la atención en los últimos tiempos. Es un enfoque realmente que nos ha ayudado mucho a entender la participación humana dentro de los contextos, ¿sí? Cómo yo puedo organizarme dentro de cierta actividad en donde yo debo ser tan funcional, y eso básicamente lo que vamos a presentar. Ya vamos a definirlo, pero ¿a quién está como dirigido básicamente toda esta información que ustedes van a estar allí dando? Bueno, inicialmente a profesionales, está abierto a todos los profesionales. Integración sensorial es un tema que no debería conocer en principio solo terapia ocupacional, si bien lo creó Jean Ayres, que es una de nuestras mayores ponentes. Han habido muchos que han cogido la teoría y han avanzado sobre ella. Antes solo lo hacíamos con niños, ahora se hace hasta con adultos. Y este tema de alimentación es también casi reciente, como desde los 90 se empezó a ver y otros han ido especializando estos temas. Pero hay un pero, y es que en este congreso también se están haciendo unos talleres precongresos para padres y maestros, tremendamente interesantes, porque son ponencias de temas que precisamente aquejan hoy a los papás en su cotidianidad y a los maestros dentro del aula de clase. Que quien quiera participar, quien quiera acceder al congreso, sea aquí, sea en Bogotá, ¿cómo hace? ¿Dónde conecta? Bueno, estamos por redes. Hay una página del Congreso Latinoamericano de Integración Sensorial. Allí pueden comprar sus ponencias. De hecho, hay unas promociones últimas, por ejemplo, para pacientes de terapeutas asociadas a la Asociación de Integración Sensorial Colombiana, reciben un descuento. Ustedes buscan www.asis2019.com.co y allí encuentran cómo inscribirse. O sea, yo como paciente de Luisa tendría descuento. Tú como paciente tendrías descuento. www.asis2019.com.co. Yo, si me permiten, quiero leer alguna de las ponencias, por ejemplo, para padres, de pronto a los que más les interesa a los padres. ¿Cómo reconocer y responder a desórdenes del comportamiento, berrinches de origen sensorial o emocional? Yo me inscribo. Imaginándome cosas que creo que hay que entrar a definir. ¿De qué hablamos cuando hablamos de integración sensorial? Porque uno a veces piensa, cuando no hay esa integración sensorial, que es una descoordinación, el niño se calla de pataleta o se tropieza con cualquier cosa, o cuando hace pataleta tira un lado un brazo para otro y para otro. ¿Qué es integración sensorial? Bueno, no, la integración sensorial es un proceso de tipo neurológico. Digamos que a los padres yo les explico, la integración sensorial es la base. Usted no puede construir una casa sin tener unas bases. Lo motor es los ladrillos y lo que va haciendo, las habilidades que va adquiriendo, lo que uno como padre se enfoca, que el niño camine primero, que el niño hable. Pero atrás hay un por qué y un con qué lo está haciendo, ¿cierto? Uno de los factores, por ejemplo, de la integración sensorial es empezar a recibir los estímulos que me da el contexto y a integrarlos. ¿Sí? Yo los meto, yo los recibo por vías sensoriales, los analizo, mi cerebro los analiza y empiezo a organizarlos en los cajoncitos, como un closet.
yo voy a meter aquí las mediecitas, yo voy a meter aquí las camisetas. Y a medida que va organizando eso, es que el niño va interpretando. Entonces, por ejemplo, para un proceso de alimentación, la información sensorial que yo recibo de un proceso de alimentación son varios factores. Uno, la visual, el reconocimiento de cuál textura es, qué tan grande es, cómo son los colores, cómo son los sabores, cómo son los olores, las temperaturas, en qué posición debe estar mi cuerpo, en qué posición debe estar mi cabeza para preparar mi cuello, para poder deglutir. Son todos, todo eso es la integración sensorial. Cómo yo estoy interpretando la información de estímulos sensoriales que me está dando el medio para crear una respuesta adaptativa. ¿Por qué ocurre la desintegración? Porque a veces esos sentidos parece que estuvieran mezcladas las medias con los calzoncillos y las corbatas y aquí todo. Sí, es algo así. Se deben a muchos factores, ¿sí? A veces, como el caso que acabamos de ver, es de origen casi que por experiencias, ¿sí? Entonces, las vías se van trocando, ¿sí? Entonces, yo, por aquí está el taco, como dicen acá, el taco está por acá, entonces tengo que irme por otra vía. La vía alterna. Sí, por la vía alterna, y a veces en algunos niños se va por la vía del dolor, ¿sí? En otras ocasiones es por inmadurez, simplemente inmadurez, porque mi cerebro no tiene la capacidad de organizar esa información. Es una inmadurez. Como otras veces también hay algunas comorbilidades, ¿no? Estamos hablando de epilepsias, diagnósticos como síndrome de Down, el déficit de atención también se asocia con desórdenes del procesamiento sensorial. ¿Cuáles son sus más frecuentes manifestaciones, antes de concentrarnos en la alimentación, porque de ellas vamos a hablar claramente, pero los niños que presentan este tipo de trastornos, ¿cómo se comportan o cómo podemos los padres pillarnos de pronto por ahí un desorden y una falta de integración sensorial? ¿Qué es lo que pasa en el día a día con estos niños? Bueno, ahí es importante clasificar, porque hay unos niños que presentan hiperresponsividad, o sea, esos niños que solo los tocaste un momento y entonces él reaccionó de manera exagerada, ¿sí? No le gustan los cambios de posición, no le gustan los estímulos externos, el chiquito que no se deja cortar las uñas, que no se deja, además no se deja cortar el pelo, que posicionar la cabeza para bañarle es todo un cuento, porque tú aquí estás desequilibrando su punto de equilibrio, ¿sí? Que no le gusta, que es un niño de poco movimiento, no le gustan los movimientos extremos, entonces tú no lo puedes subir a un columpio porque inmediatamente se dispara, llora, todo aquello que le brindas como estímulo desde los sentidos hace que se irrite, ¿sí? O que su comportamiento se dispare. O sea, las texturas, que les fastidien, demás, les fastidian las los texturas, ruidos, los el ruidos, volumen de una exacto. canción, pues, por son, ejemplo. Son manifestaciones que pueden darse desde muy pequeñitos, desde recién sí, nacidos. Desde bebé, ¿sí? En la anamnesis uno pregunta, ¿era un bebé tranquilo o era un bebé irritable? A veces uno encuentra que hay muchos bebés que durante los primeros 6 meses han llorado mucho, sí, ¿sí? O está el chiquito hiporresponsivo, que es todo lo contrario. Entonces, necesita de más estímulos para reaccionar. El que está muy quietico, sentado en el aula de clase, no propone en un parque, se aísla, lo llama uno más de, oye, Mateo, Mateo, y no responde hasta que vas y lo tocas, ¿sí? O que necesita de, a veces son niños buscadores, ¿sí? Entonces, están mordiendo cosas o están mordiendo el amiguito, pero todos estos factores a veces se cruzan, porque puede el niño tener dificultades para aceptar el estímulo, pero como su cerebro lo está pidiendo, porque por maduración cerebro lo pide, él mismo busca la sensación. ¿Esto cómo se diagnostica, Luisa? ¿Qué especialistas intervienen?
Frente al desorden de procesamiento sensorial, pues estamos las terapeutas ocupacionales, pero inicialmente diríamos que el pediatra debería detectarlo, ¿sí? Solamente vamos a saber si el niño presenta un desorden de procesamiento sensorial cuando es evaluado, ¿sí? Antes de la evaluación no podemos decir que sea un desorden de procesamiento sensorial. ¿Y en qué consiste la evaluación? Pues es una prueba. Son pruebas. Son pruebas. Que arroja. ¿Cómo responde a ciertos estímulos? Porque la línea es bien delgada entre estas manifestaciones que pudieran ocurrirle a cualquier niño, tal vez, entre un comportamiento normal, un desarrollo normal en sus hitos y un trastorno. Sí. ¿Cierto? Sí, cuando ya eso se convierte en trastorno, pero no es pues que ahora todos vamos a ir a decir que tenemos un niño con los sentidos desintegrados porque tiene alguno de estos síntomas, son bastante frecuentes, pero esa línea, ¿cuándo se cruza? Es muy delgada la línea realmente, porque a veces se confunden con trastornos de comportamiento, ¿sí? Por ejemplo, una pataleta. Tú ves, el niño está irritado y tú le das lo que él quiere y se calmó, ¿sí? Entonces esto fue una pataleta. El niño con desorden de integración sensorial no se va a calmar con el objeto que tú le estás dando. No, el niño solo se va a calmar cuando logre un nivel de regulación. Pero entonces, ¿qué es lo que arroja esta prueba? Bueno, las ¿qué pruebas lo determina? Las que, por ejemplo, para niños muy pequeños, nosotros siempre, para niños pequeños, grandes, adultos también, se va a aplicar un perfil sensorial, ¿sí? Tú que eres mamá, lo conoces. Este perfil sensorial se cruza con la información de otras pruebas de tipo de habilidades. Si el chiquito presenta un desorden de procesamiento sensorial, puede que hayan otros aspectos dentro de sus habilidades que le sirven para ser funcional dentro de su rol ocupacional. El niño tiene un rol ocupacional de juego, escolar, hablante, que le pueden afectar, ¿sí? O sea, la prueba es contundente. Sí. ¿Eso no es? La prueba es o no es. Ok. Vamos a ir a la línea 268-6033 porque está con nosotros Rosángela, mamá de Gabriel. Rosángela, bienvenida Paso a Paso, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué edad tiene Gabriel, Rosángela? Gabrielito tiene 2 años. 2 años, muy bien. ¿Y cuál es tu pregunta o tu experiencia con este tema hoy? Mi experiencia es la siguiente. Gabriel empezó la alimentación complementaria a los 8 meses. Porque a los 6 él tenía el síndrome de deglutación. Ya esta es la fecha que Gabriel tiene 2 años y Gabriel no me consume a mí ningún tipo de carne, ningún tipo de pollo, pieza entera. Tiene que ser desmechada, en salsita, es la única manera de que él me lo coma. Okay. Entonces yo quisiera saber si él, esta falta de esa parte sensorial, para que él me pueda afectar los alimentos de forma completa. Cabe destacar que le doy un mecato y se lo come. Una galleta dura se la come, una Oreo, por ejemplo, si la mastica. Un tostón si lo mastica, un platanito si lo mastica. Pero cuando le presento la pieza de pollo en filé o la carne o el cerdo, él no me la mastica, me la rechaza, simplemente ni siquiera me la ve. Entonces sí quería como saber. ¿Qué me puede decir la experta? Muy bien, muchas gracias, Rosángela. Por ejemplo, esa delgada línea, muchos niños no tragan entero, pues no mastican la carne, ¿cierto? Pero de ahí a un trastorno, pues... Bueno, aquí es importante clasificar, ¿sí? Porque hay dificultades de alimentación, sin hablarlo como trastorno de alimentación, hay dificultades de alimentación de tipo orgánico. Y es una de las consecuencias de lo que acabamos de ver. Federico, ¿verdad? Otra es el no orgánico, o sea, simplemente... Ocurre, ¿no? Vaya uno a saber de dónde. El no orgánico es el niño que no tiene apetito, que no le llama la atención el alimento. Y esto ocurre constantemente y de hecho, entre la edad que tú dijiste, de la nota que diste, pasa, y pasa con frecuencia, y ahí sí es el pediatra el que debe ahondar, porque a veces hay algunos niños que tienen carencia de hierro y esto hace que ellos no tengan esa sensación de hambre,
pueden pasar. Entre el año y medio y los 6 años, que es lo que entre nos el año y medio y los 6 años. O sea, frente se a agudiza esos... los tres, entre 2 y 3 se agudiza. Frente a esos comportamientos como atípicos de la alimentación, ¿lo último a lo que uno llega es a un trastorno de integración? No. Estamos primero a... pasa por un es la clasificación, okay. Sí. Orgánico, no orgánico. Pues te lo estoy diciendo en palabras más coloquiales, sí, sí, para sí, que sí, nos entiendan los papás. Niños selectivos. Gabriel es un niño selectivo, por ejemplo. Esto sí, esto, ¿no? Yo veré. Exacto. Que niño selectivo porque come otras cosas y es un alimento en especial, es una textura en especial que no come. Y hay otro que es el niño que tiene problemas y dificultades de tipo sensorial, es una aversión sensorial. Muy bien, ya vamos a concentrar entonces en esos aspectos de la alimentación para ahondar un poco en este trastorno desde el punto de vista alimentario. Lo haremos después del corte, al que nos vamos a ir, Leo, con un video. ¿Será que este niño tiene algún trastorno por ahí de sobreapetencia, de incontinencia alimentaria? Vamos a ver. Estás viendo Paso a Paso. Matías, Sara y Emilia están ahí en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos, fotografías, grandes citas pequeñitas a pasoapaso@telemedellin.tv. Hoy hablamos de integración sensorial llevada también al tema de la alimentación. Seguimos conversando sobre este tema, nos queda poco, pero pues para responderle a la mamá que nos llamó algo angustiada, con toda la razón, el tema de la alimentación es lo que más angustia a una mamá. Sí. Pues de las cosas que más nos angustia. Bueno, son muchas. Estamos hablando que Gabriel es un niño selectivo, ¿sí? Que necesita, para decirlo así, mojadito el alimento para que sea más suave. Aquí sí... y es uno de los expertos también que nos acompaña dentro de los programas de alimentación que trabajamos en CEMPI, es la fonoaudióloga, porque trabaja el tema miofuncional, ¿sí? La motricidad fina dentro de la boca, cómo puedo yo masticar y cómo puedo manejar ese bolo alimenticio. Él come el resto, pero cuando las texturas son de mayor resistencia, y no pensaría uno que ese tema de la alimentación, de la selección, tuviera que ver con fonoaudiólogo y podría estar por ahí. Sí, no, casi no lo piensan. Hay pediatras, y una pediatra en especial del Plan Canguro nos remite mucho por los temas de alimentación a las terapeutas ocupacionales, y ellas piden el enfoque de integración sensorial, pero dentro del equipo sí tenemos una fonoaudióloga. Aún así habría que diagnosticarlo primero, ¿no? Aún así hay que diagnosticar primero. Quienes sospechan deberían salir de la duda, pues puede que sí, puede que no, pero es mejor tener como el diagnóstico claro. Sí, yo sería partícipe que el pediatra no fuera... que escuchara un poco a la mamá en su ansiedad y la pudiera derivar a un la profesional. Remita. Sí, sí. Deben llegar remitidos por el pediatra, de otra manera no pueden hacerle la prueba. Otra manera, pues en el caso de CEMPI, sí, siempre, casi siempre debe ser remitido por el pediatra. Ok. ¿Qué pasa si no se trata oportunamente? Si no se hace nada, o la gente, mucha gente no cree en esto. O sea, no, esas son cosas que ahora se inventan. Como antes los muchachitos les tocaba comer pues porque no había nada más. Son puros inventos de ahora. Sí. Incluso muchos especialistas que no creen en estos diagnósticos. Bueno, lo que nosotros sí, como generaciones pasadas, encontramos es que sí nos tocó un poco más duro esa parte de conciencia corporal, por decirlo así. Yo tuve el caso de un chiquito que no nos pusieron mucho la atención y lo importante es protegerlos. Un niño que tiene trastorno de tipo alimentario no siempre es porque tiene una aversión a la textura, sino porque también no sabe reconocer cómo manejar el alimento dentro de la boca y pueden atorarse, ¿sí? Al punto de no tener el reflejo de la arcada, que es un reflejo normal, que es un reflejo protectivo, ¿sí? Puede pasar que un niño pase también con una dieta muy blanda,
¿Qué comes el lunes? Pasta. Martes, raviolis. Miércoles, espagueti. Jueves, bueno, conchitas, ¿sí? Y así sea su dieta. Los temas nutricionales, lo que preocupa más es la parte de elementos que le está ofreciendo a su cerebro para poder aprender. ¿Cómo se trata entonces, en general, no solamente el de la alimentación, un déficit de integración sensorial? ¿Cómo se trata? Sí, pues no, yo, no, aquí nos quedamos, sí. Pero brevemente, desde fonoaudiología, psicología... En cada caso será muy particular. ¿Sí? Claro, mire, un desorden de procesamiento sensorial, básicamente lo que hacemos es empezar a darle la estrategia al niño para que encuentre cómo organizar la información en su cerebro. Lo trabajamos más las terapeutas ocupacionales, ¿no? Pero el fonoaudiólogo debe saber qué desorden de procesamiento sensorial tiene para no hacer cosas que lo pueden atropellar, ¿sí? Y el fisioterapeuta, por ejemplo. Y yo como no puedo... decía ahora la vida real, ¿no? Pues tratan a los niños, pero también a los papás, porque no ha de ser fácil lidiar, digamos, con esa situación de impotencia, de bueno, pues es que es que no puede. Para eso está el psicólogo que nos ayuda a manejar la parte más de pautas de crianza y de seguridad a la familia. No me cabe la menor duda de que será un evento genial este Congreso Colombiano de Integración Sensorial que se va a llevar a cabo en Bogotá el próximo. Es la primera semana de septiembre. Primera semana de septiembre. 4 de septiembre con precongresos. Ya saben que están abiertas las inscripciones, www.asis2019.com. Tómale pantallazo porque no está fácil, pero ahí está en pantalla. Sí, para que se quede, métase, inscríbase si usted es un profesional de la salud, si vive en Bogotá, si quiere viajar, sin duda estarán los mejores especialistas y es un tema que como padres también podemos inscribirnos en algunas ponencias bien atractivas y ahí pueden consultarla todo. Luisa, muchas gracias. Gracias a ustedes la invitación. Luis. Chao, chao. Usted los esperamos mañana, un programa dedicado con el alma y el corazón a los abuelos. Chao, chao. Mañana nos vemos. Chao, chao.